Hola, el tema de la meditación es algo fascinante. En realidad, todos debiésemos de meditar, aprender a meditar y encontrar un poco más de paz mental y un poco más de balance mental. Pero generalmente hay muchísimas excusas que la gente, todos, yo, encontramos para desviarnos de la práctica de la meditación. Excusas como no tengo tiempo, yo no sé meditar, no puedo parar la cabeza, no sé poner la mente en blanco, he tratado pero nunca puedo. Todas esas excusas son creencias falsas. Si empezamos con esa misma razón de decir no puedo, obviamente ya te estás preprogramando, predisponiendo a no hacer algo que quieres. En realidad, si tomamos conciencia de las palabras que utilizamos y decir no he practicado lo suficiente, ahí está la respuesta. En lugar de podemos cambiarlo a decir quiero practicar un poco más para lograr tener una meditación constante o encontrar que la meditación sea más fácil para mí. ¿Cuáles son los beneficios de la meditación? Increíbles y muchísimos. Al meditar, al tener una práctica constante y al aprender a controlar un poco más nuestra mente, podemos aprender a concentrarnos mejor, podemos aprender a relajarnos mejor, podemos aprender a ser y vivir en un estado mucho más consciente, de darnos cuenta de las cosas que pasan a nuestro alrededor como si viéramos una película desde afuera. Como si pudiéramos ver, en lugar de vivir una situación emocional que te afecta y que trae todas tus energías a todo nivel y tus emociones a todo nivel, el que puedas tomar un momento de respiro, un segundo atrás y decir, ¿por qué estoy tan alterada, tan alterado? ¿Qué es lo que me está afectando en esta situación? ¿Es la persona de enfrente la que me está afectando a mí o soy yo la que está teniendo una predisposición a rechazar lo que me están ofreciendo? El poder ser mucho más objetivo y al reconocer que no necesariamente son las otras cosas las que nos están estimulando en una manera positiva o negativa. El aprender a tener una conciencia y una conexión interna para reconocer que eres tú la persona que está viviendo esa historia en la que te estás moviendo. Y eres tú la persona que tiene el control de cómo manejes las emociones propias en una situación, en circunstancias, cualquiera que éstas sean. Pero bueno, entrando un poco a la parte anterior de si la meditación controla tanto la mente, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Pues porque no practicamos. Estamos practicando constantemente el estar estimulados y distraídos. Ahora más que nunca tenemos ese teléfono con 500 tipos de mensajes, además de tener el ruido que tenemos donde estemos, en nuestro espacio, ya sea en la calle, en la casa, en una oficina. Tenemos el ruido, ya sea, o sea, exterior. Después tenemos el estímulo de, puede ser teléfono, mensajes, redes sociales, pueden ser tu trabajo, puedes estar trabajando en el trabajo que seas, pero siempre vas a tener otro estímulo que viene. Puede ser un mensaje, una llamada, un texto. ¿Cuántas notificaciones tienes en tu teléfono? ¿Acaso tienes todas las notificaciones de todos los apps que tienes, de todas las aplicaciones que tienes en tu teléfono, de todas las redes sociales, que te lleguen todos los anuncios y los mensajes y los sonidos, que tus amigos y tu familia te mandan mensajes por WhatsApp, por texto, te llaman por teléfono? Es extremadamente el volumen de estímulo que tenemos y lo único que está haciendo es distraer nuestra mente a estar enfocados. A estar enfocados a lo mejor en una conversación cuando estás reunido con una familia, con unos amigos. Cuando estés comiendo con la gente, con un amigo que te encuentras, tu atención inmediatamente se va porque llegan los mensajes de texto, la gente está pasando y cuántas veces nos sentimos que no nos escuchan.
porque la atención no está con nosotros. Lo mismo sucede en la oficina, en el trabajo, cualquiera que sea tu trabajo. Si tienes muchos estímulos y no te concentras a lo que estás, obviamente es mucho más difícil de terminar las tareas, de terminar temprano, de hacer las cosas en la primera vez o que queden bien. ¿Y qué es lo que pasa? Todos estos estímulos empiezan a distraer la cabeza. Entonces, lo que estamos practicando en realidad es el estar distraídos, el estar multitasking, el estar no enfocados. Y lo que hace la meditación es el estar únicamente enfocado en algo. Por eso es que nos cuesta más trabajo ahora más que nunca, el estar enfocados en una sola cosa, el estar estáticos en una misma postura, en un mismo lugar. Pero para eso hay que practicarlo, aprender a relajarnos, aprender a estar sentados en un mismo lugar. Te aseguro que este video lo has estado viendo con muchas cosas pasando alrededor. Entonces, si ahora puedes darme toda tu atención en este momento y decir, ok, cierto, y tomemos una respiración juntos, en donde estés, sentada o parada o en el auto. Si estás manejando, mantén los ojos abiertos y procura que estés en una luz. Inhala profundo. Exhala por la boca. Dos respiraciones más. Inhala muy profundo. Si estás en casa, sentada o acostada, acostado, cierra los ojos, sentada, acostado. Inhala profundo, cerrando ojos. Exhala por la boca o por la nariz, despacio. Y una vez más, respira muy profundo, muy lento. Inhala. Exhala. Toma unos segundos para parpadear. Y te pregunto, ¿te sientes mucho más centrada, mucho más centrado? Te lo aseguro que sí. Ahora hablemos que hay muchas técnicas de meditación. La meditación ayuda a que empieces a controlar y el estar centrada, centrado contigo mismo. A encontrar una paz interna. A encontrar que todo está bien. Sin importar todo lo que suceda alrededor, todo estará bien. Si tú estás bien internamente. Al meditar, aprendemos a callar esa vocecita que está dentro de nosotros. La vocecita que viene y que siempre viene a generarnos nuevas ideas. Y la vocecita que viene a distraernos. O a decirnos que no puedes hacer las cosas. Pero cuando meditas y empieces a meditar constantemente, aprenderás a reconocer cómo esa voz viene, que a lo mejor ya empezó a llegar a tu cabeza. Y te invito a que otra vez inhales muy profundo. Exhala. Inhalemos tres veces profundo, ojos cerrados o abiertos, como lo quieras hacer. Inhala profundo. Exhala. Si estás parado, inhala muy profundo con ojos abiertos. Exhala. Una vez más, inhala muy profundo. Exhala. Ahora que tengo de nuevo tu atención un poco más centrada y un poco más en paz, te contaré que uno de los fundamentos de la práctica de meditación es la respiración. Una de las técnicas de meditación es con respiración.
Entonces, hoy te daré tres ejemplos de meditación para que tú identifiques cuál es la que es mejor para ti. La meditación no tiene que ser la que has visto que es en las imágenes de estar sentado con las manos sobre las rodillas únicamente, espalda recta, ojos cerrados, meditando, casi levitando. No, la meditación puede ser con respiración, puede ser guiada, y la meditación puede ser también en silencio absoluto, de mindfulness. Pero vamos a hacer los tres ejercicios muy cortos. Puedes estar sentada, sentado, en el piso. Yo estoy sentada en un cojín. Puedes estar sentada en una silla, con los pies sólidos y firmes hacia el piso. Trata de no estar sentado en el sofá donde tengas la espalda hacia atrás, sino la espalda recta o acostada, acostado. Pero acostado cuando estés plenamente estirado, no acostado de lado, ni acostado como hecho bola, torcido, porque no tienes espacio suficiente en el sofá. No, acostado totalmente tumbado. Yo sentada en un cojín. Inhalas muy profundo. Exhalas. Pon toda tu atención a la respiración y cuenta cuántos puede ser una inhalación. Exhala en el mismo conteo. Lo mismo en inhalar. Lo mismo al exhalar. Inhalar. Exhalar. Yo muevo mis manos porque es como visualizo que el aire entra para mí. Inhalo. Exhalas. Lento, no muevas las manos. Solo te estoy demostrando que el aire puede subir y el aire puede bajar. Al inhalar, lleno mis pulmones, inhalo. Pero los expando. Y al exhalar, mis pulmones se contraen. Y bajo la respiración. Una vez más, la visualización de inhalar que hago así es para que sientas cómo ese aire viene. Continúa inhalando. Y al exhalar, siente cómo poco a poco lo exhalas fuera de tu cuerpo. Pero siente cómo las costillas se contraen. Una vez más, el movimiento que visualices, inhalas y exhalas. Ese tipo de meditación de contar la respiración lo puedes hacer poniendo en tu teléfono 3 minutos, 5 minutos. Pon en tu teléfono un contador y pon 3 minutos y empieza a respirar. Únicamente balanceando la respiración. 3 minutos para inhalar, 3 conteos para inhalar, 3 conteos para exhalar. Empieza por 3 minutos, sea sentada, acostada, acostado y verás cómo constantemente, trata de hacerlo todos los días, a la misma hora. Todos los días, pon un recordatorio en tu teléfono, todos los días. Otro tipo de meditación pudiese ser el que tengas un audio de una meditación guiada que te guste, la voz de una persona que te guste, o que empieces tú simplemente a visualizar un lugar deseado, un lugar favorito, con ojos cerrados, con una visualización donde te empiezas a ir a ese lugar. Si no tienes la voz grabada de alguna meditación que te gusta, en este momento haré una pequeña y corta, sentada, acostada donde estás.
relajando tu mandíbula y tus hombros, relajando tus caderas, relajando los labios. Siente que tu cuerpo es pesado. Mueve la mandíbula de lado a lado y empieza a visualizar tu lugar favorito. Puede ser una noche al aire libre. La temperatura es perfecta. Los sonidos de la noche. El aire ligero y sutil. Al escuchar cómo se mueven las hojas de los árboles. Estás recostada, recostada, libremente, pesada en ese espacio donde todo es perfecto. Una paz perfecta y una armonía perfecta. La temperatura es perfecta. Tu conexión con la naturaleza, con el espacio es perfecta. Tu mente está en blanco porque disfrutas de este espacio tan bello que te sientes bendecida y agradecida por encontrarlo, por estar aquí. Porque este lugar es para ti. El lugar perfecto. En el momento perfecto. Donde lo único que existe eres tú y esta naturaleza. Escuchar los sonidos de la naturaleza alrededor de ti. El sentir un poco una brisa sutil. Tal vez el contacto con el piso, donde quiera que estés, conexión con la naturaleza, con la madre tierra. Donde respiras muy profundo, relajas tu mandíbula y exhalas por la boca. Donde agradeces a la vida por estar aquí. Poco a poco, empieza a respirar más profundo, empieza a mover dedos y manos, pies, empieza a respirar muy profundo y empieza a parpadear los ojos, respirando muy profundo. Ese es otro tipo de meditación guiada o visualización que puedes practicar. Puedes tener audios gratuitos por todo lugar donde puedas estar en ese nivel de meditación. El descansar la mente, el llevar todos tus sentidos a un espacio de paz. Pero todo depende que tú encuentres cuál es la meditación que sea propia y adecuada para ti. No pongas expectativas altas, no te juzgues. Si hoy no lo hiciste y ayer empezaste, hazlo mañana y vuelve a empezar. Todos los días puedes comenzar otra vez, pero practícalo constantemente. Ponlo en tu calendario, pon un recordatorio. Si lo vas a hacer a la mañana, hazlo a la mañana. Si para ti es mejor hacerlo a las 2 de la tarde, tomar un break, son 5 minutos. Todos podemos tomar 5 minutos.
todos podemos tener 5 minutos para ti. Levántate más temprano, 5 minutos. Apaga el televisor antes de ir a la cama, 5 minutos. O vete a dormir 5 minutos después, porque estás ocupadísima y tienes muchísimo trabajo. Toma 5 minutos para ti. Te pregunto, ¿puedes invertir 5 minutos para tu paz mental para ti? Todos tenemos 5 minutos para encontrar mucho más paz y bienestar. Gracias. Namaste.